con el mismo entusiasmo, la misma entrega e igual muestra de cariño y apoyos que en todas las localidades, fue recibido el gobernador Eduardo Burs Castelo en Caborca, donde sostuvo una convención con líderes comunitarios de la jurisdicción sanitaria. Presentes tuvieron más de 450 mujeres y hombres, líderes de casas saludables, que con el apoyo del gobierno de Sonora han venido trabajando conjuntamente para procurar el bienestar en salud de la gente en sus colonias y barrios. Allí el mandatario, además de reconocerles su esfuerzo y llamarlos orgullo de Sonora, por todo lo logrado en materia de salud, dijo que no hay que bajar la guardia, seguir trabajando para combatir el fenómeno de la drogadicción en los jóvenes, un mal que si no se detiene desde el seno familiar, podría destruir a la sociedad. Hay que decirle a los hijos que es más importante lo importante, que no es importante tener, que es importante ser alguien, que no caigan en el vacío, que no quieran salir por la puerta falsa de las drogas para sentirse o muy machitas o muy mujercitas. Es mucho más machito y es mucho más mujercita aquel que le sabe decir que no a las drogas. Es mucho más machito y es mucho más mujercita aquel que se sabe esperar a tener la edad para tener sexo y no luego andar con problemas. Díganselo a sus hijos, cuídense todo a su tiempo en algunas cosas y nunca, nunca es tiempo para consumir drogas. Dijo que el trabajo hecho en materia de salud durante toda esta administración es gracias al esfuerzo de todos los sonorenses, puesto que el dinero para la construcción y mejoras hospitalarias es de todos, no es de los gobiernos ni de los gobernantes, aunque muchos quieran etiquetarse los recursos. Son recursos de la gente. No hay recursos del gobierno federal. No hay recursos del gobierno estatal. No hay recursos del gobierno municipal. Hay recursos de la gente. Que una parte los administra el gobierno federal, otra parte los administra el gobierno estatal y otra parte los administra el gobierno municipal. Pero no es dinero de los gobiernos, es dinero de la gente. Y nosotros tenemos la obligación y el privilegio de administrarlo de la mejor manera posible. Acompañando al gobernador Burs estuvo el secretario de Salud Raimundo López Bukovic, quien destacó que gracias a la participación de la gente y la creación de casas saludables se han podido reducir y detectar a tiempo los casos de diabetes. Al término de este evento, el mandatario sonorense en compañía de su comitiva visitó también la construcción del comedor de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que brinda apoyo a más de 100 personas necesitadas. De igual forma, constató los trabajos realizados en el albergue del Sagrado Corazón de Jesús, que brindará alojamiento a familias de hospitalizados en el IMSS de esa localidad y que antes se quedaban en la intemperie, ambas obras hechas con el apoyo de SECOP. En Noticias Telemaxio, soy Manuel Millanes.